Respecto a lo que es la festividad de celebra en tu pueblo, señor de Girón, que es la fiesta y sacrificio al señor de Girón, estamos llegando ya al término de lo que es la formación. Todos los años iniciamos con los priostes un proceso formativo que iniciamos en el mes de enero y culminamos en el mes de septiembre. Y este miércoles 19 de septiembre terminamos lo que es el proceso formativo, en la cual hemos ido conociendo un poco por qué celebramos la historia del señor de Girón, los signos sagrados, la relación que tiene en cada uno de los signos. La gente se ha preparado, han llegado ya prácticamente a su término. Había reuniones también con las autoridades, los que han participado, sobre todo para que puedan prever los planes de contingencia, cómo pueden manejar el tema de los juegos pirotécnicos, los horarios, la participación entonces del municipio, de la EMAI, Comisaría Nacional, Jefatura Política, la policía, todos los actores, cuerpo de bomberos que están siendo parte de esta festividad, la Cruz Roja. Entonces están listos ya los planes de contingencia, solamente esperando que ya llegue el día y la hora para poder llevar adelante este proceso de fe que nuestro pueblo celebra. La primera festividad que inicia ya, siempre hemos dicho, es el origen o el pregón en Cachi, los días jueves 11, viernes 12, sábado 13, ya como pregón. Y aquí en el centro cantonal de Girón, la primera semana, los priostes empiezan ya el día lunes 15 con la recogida de la leche, los priostes la primera semana. Y ahí arranca todo el proceso festivo que terminará el día domingo 25 de noviembre con la celebración de la sexta semana. Siempre hemos ido remarcando que la fiesta y sacrificio al Señor de Girón debe tener dos objetivos claros. El primero, santificar el nombre de Dios. Y el segundo, santificar al pueblo de Dios. Y eso implica, por supuesto, la colaboración de todos, pero principalmente de la persona, para que esta fiesta sea un momento de encuentro con Dios, con los hermanos, con los amigos, los visitantes, los turistas, para presentar lo que realmente es Girón. En cuanto a los horarios, y principalmente en el día domingo. Y si una ley está, es para aplicarla. Entonces yo le decía al señor comisario, ha habido algunos años, sobre todo los horarios de los shows, los días domingos, 10 de la noche, y la gente había hecho ya un hábito de costumbre. Llegaba 10 de la noche y automáticamente se iban a su casa sanos y buenos. Pero luego vienen algunas peticiones, sobre todo que una horita más, una media horita más, unas dos horitas más, y luego se termina en exceso. Hemos dicho que hay una ley que, por favor, nosotros queremos colaborar, pero sobre todo que se vaya esto anunciando a futuro también.